Lo prometido es deuda, señor, señora. Aquí tenemos el cambio de Marisol, gracias al equipo de Leti Castillo. Aquí tenemos a Mimi y tenemos a Ivonne, que hicieron posible este cambio. ¡Bravo! Vean nada más, qué hermoso se ve. ¡Marisol! Wow, Leti, por favor, cuéntanos cuál fue el proceso para que luego cada una de ellas nos explique en cada etapa. Bueno, mira, primero hacerle un estudio de su cuerpo para saber cuáles son sus desproporciones. Ella tiene más ancha la figura en la parte de los hombros y entonces utilizamos un vestido en monocromía para que se estilice la parte más amplia de su cuerpo y eso haga que ella también se vea más alta. Utilizamos unos zapatos en color neutro para que también eso genere altura en su figura, utilizando también colores de su armonía que son espectaculares los que la hacen. Estamos ver viendo, así, Leti, la bonita, imagen del antes y el después. ¿Verdad? Entonces, saber utilizar los colores y las proporciones en función de hacer una imagen de impacto, eso es importantísimo. Vemos cómo ella con poco maquillaje se ve espectacular porque realmente tiene una cara muy bonita, unos ojos preciosos. Sonríe, Marisol. Entonces, eso. Hacemos nada más que su imagen se vea de impacto a través del autoconocimiento y eso es lo que ella está aprendiendo con nosotros. ¿Qué le hicimos en el maquillaje, Ivonne? Bueno, pues su cara tiene forma de triángulo invertido, entonces y aparte presentaba algunas rojeces en su piel, entonces lo único que hicimos fue disimular esas rojeces y potenciar aún más esos ojos tan lindos que tiene, azules, con un color rosa, una pestaña postiza que potencializa el tamaño de sus ojos, sí, que de por sí ya son grandes, ¿verdad? Son hermosos. Sí, y un labial pues pues solamente pues muy claro, neutro, para que pueda sobresalir lo mejor de ella, que son sus ojos, ¿verdad? Sin duda. Wow, eso fue en cuestión del maquillaje, pero ahora Noemí, cuéntanos en cuestión de su cabello. Sí, bueno, también de acuerdo al tipo de rostro que tiene, le hicimos su corte con volumen arriba y levantar un poco sus puntas. Y el color de cabello, de acuerdo también a que tiene su cara un poquito roja, pues le pusimos un rubio oscuro cenizo. Ajá. Para que esto reste un poco las partes rojas de su piel. ¡Wow! Me encantó, Marisol. Ahora sí, por favor, tú dinos, ¿cómo te sientes, por favor? Bueno, estoy muy feliz, muy contenta porque he aprendido algo que dijiste en la cápsula anterior. Es que a veces va uno al salón de belleza y te pintan, te peinan, pero otro día no sabes ni cómo. Y aquí te enseñan qué tipo de color te queda, cómo te debes de pintar. Si no aprendes en la primera, te lo vuelven a explicar una y otra, hasta que aprendas. Entonces, yo sí quiero agradecer, Leti, muchas gracias a mi amiga Ivonne por haberme invitado, haber tomado este curso, y a Mimi por su paciencia, porque ella me ha enseñado a peinarme, que es lo que más batalla uno, porque nada más me acabo de bañar, me agarro el cabello y... Y adiós. Y sabes que hay todavía una mujer más hermosa dentro de ti, Marisol. Eres hermosa por dentro y por fuera. Y ahora más potencializada. Y sobre todo, señora, necesitamos hacernos producción 15 minutitos antes. Hace la diferencia, ¿eh? Hace